primo Luciano el TR. Bienvenido. Vamos, me encanta que esté acá. Muy bien. Le falta baile a esta pista. El peor bailarín que ha dado el bailando en toda su historia. 9 ediciones. Y es el peor bailarín y el más querido. Increíble. Mirá si hubiera bailado bien. Perfecto. Señores, hoy va a estar aquí en el equipo. Y en cualquier momento, no sé si en años que vienen, no sé si no se va a integrar al jurado. Como un sexto integrante. ¿Para qué va a decir, por Dios? No, señores, ¿cómo lo ves para estar en el jurado? Y la verdad que sería importante para mí. No me diga que usted va a hablar del jurado, no puede decir. Pero ¿piensa que usted puede puntuar? Pienso que si estudio un poco puedo andar bien. ¿Pero cuánto le va a llevar más o menos a estudiar? No, si me pongo fuerte en un mes y medio ando bien. Perfecto, muy bien. ¿Extraña el bailando? La verdad la gente habló maravilla. No, la pura verdad, hablando en serio, extrañaba mucho estar acá. Mientras estaba internado, no me perdí un programa. Solo palabras de agradecimiento, estoy en serio. Pero ahora quiero hablar muy en serio porque... No, pero es verdad. Tuvo una bronca, neumonía, pero fuertísima, anemia también, ¿no? Le pasaron 2 millones de cosas. ¿Vieron cuando yo acá lo gastaba, que se quedaba así? No se haga, es un chanta. Bueno, de verdad, tenía una bronconeumonía complicadísima. Un día podía haber venido con respirador acá. Mirá, hasta volvió Mimi, que seguramente... Mirá, Mimi, que ha venido... Hoy el Tirri hizo la tapa de los personajes de gente, ha vuelto Mimi. Es como un volver a vivir. Falta Blacky. Estamos todos acá, impresionante. Bueno, pero está bien entonces, ya está bien. Estoy bien y como te decía, yo sé que a vos no te gusta que haga esto, pero te quería agradecer personalmente con todo lo que vos tenés en tu vida. Te has dedicado a venir a visitarme, tanto vos como tus hijos y todo, te lo agradezco en público. Yo sé que no te gusta, pero la verdad me hiciste muy feliz y supe que estuviste al lado mío cada segundo cuando lo necesitaba. Así que te lo agradezco mucho a vos y a toda la gente, todos los tweets y a Mimi que estuvo los 40 días pegado al lado. Mimi una genia también, ¿eh? La verdad, los 40 días ahí al lado del Tirri. Bueno, yo también quiero, aguantar. Señores, ahí va el Tirri, se va. No se vaya todavía, Tirri, pues no nos vamos. Todavía no presenté el... ¿Cómo? No, pensé que me iba, perdón. No se iba, si todavía no presentamos el programa, Tirri. Acá siempre la nena feudal y se queda hasta el final. Ah, ¿y dónde está ella? Está enferma. Vino el Tirri y se enfermó la nena feudale. Le mandamos un beso a la nana que se está recuperando. Un beso enorme a la nana feudale, por Dios. Justo el último día que yo vine, que caí enfermo, ella estaba allá, ahora no está. No, es verdad. Bueno, un beso, nana, te esperamos acá, te guardo el lugar. Bueno, señor.